Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro. Alambre, pero esto no es necesario, en mi caso es porque es donde me caben los abalorios, porque las piedras naturales de 6 milímetros o menos suelen tener, le pasa como a la perla, un agujero muy finito. Así que este es de 0,4 milímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Mira, calibre 26 y este calibre 18. Pero es porque este me hace falta a mí por los abalorios. También dos ganchos y dos bolas color dorada. Ya os lo dejo siempre los materiales en las descripciones, Bueno, pues vamos a comenzar al revés. Vamos a montar primero la bolita pequeñita. Voy a hacerlo desde el mismo rollo, porque a veces tengo por ahí de cortitos y lo utilizo, pero bueno, esta vez no tengo ninguno, pues desde el rollo. Ya tenemos aquí el engarce hecho y ya podemos aquí pegar la bolita de turquesa. Vale. Y aquí vamos a hacer otro engarce para el otro abalorio. Y se va a mover, pero bueno. Este alambre ya lo podemos apartar. Aquí tengo yo un pedacito de este que me ha sobrado de otra cosa. Probablemente lo utilice. Bueno, ya tenemos aquí el otro engarce. Vamos a doblar por la mitad. Aproximadamente. Cortamos y le ponemos el abalorio dorado. Este es de 3 milímetros de diámetro y la bola de turquesa es de 6. Y ahora cogemos aquí el pellizquito y vamos a hacer un engarce enrollado. ¿Por qué? Porque este alambre es muy finito y como esta parte de la pieza va a tener movimiento, pues nos interesa que esté así, de esta manera. Pero si tenéis otro alambre más grueso y no necesitáis este fino para la pieza, podéis hacerlo un engarce normal. Así que aquí le damos unas vueltitas hasta que se nos acabe el alambre y listo. Ya podemos aquí aplastar con el alicate de pico. Bueno, ya tenemos aquí uno de los colgantes del pendiente. Ahora realizamos el otro para que ustedes no pierdan tanto tiempo viendo. Y lo siguiente que vamos a realizar va a ser la base del pendiente para ya colocarle el abalorio y demás, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los ganchitos, las bolitas y comenzamos a hacer la base. ¿Cuánto vamos a cortar para la base? ¡Oh, qué dilema!, ¿no? Siempre estáis con las medidas, que no importa tanto, que depende del tamaño, de lo grande que queráis hacerlo, de lo pequeño, que si dudan, corten más.
que no pasa absolutamente nada. A ver, 14 y medio, bueno, para mí me vale. Me vale 14 y medio. Que siempre nos puede servir para un cierre, para un gancho, para una argollita. Quedarse corto es un grave error porque a veces se puede recuperar parte de ese alambre y a veces pues como que no. Como que no se puede. Perdón. Siguiente parte. Vamos a doblar aproximadamente por la mitad estos tramos de 14 centímetros. 14 y medio, pero bueno. Vamos a doblar aquí aproximadamente por la mitad. Y este igual, lo mismo. Aproximadamente por la mitad. Y ahora, como ya hemos realizado el engarce enrollado, que podíamos haberlo hecho luego, lo que pasa es que a mí me ha dado la gana de cambiar el orden, vamos a colocarle ya su abalorio, que aquí realmente no nos estorba. Siguiente paso, vamos a coger el alambre que pasa por la parte de debajo y lo vamos a girar por arriba formando lo que llamamos saeta triple o trébol. Vamos a utilizar más o menos la misma medida. Y con el otro pues hacemos lo mismo, pero esta vez lo vamos a pasar por la parte de debajo. No pasa nada si lo hacen todo en la misma dirección, pero así cuando se trata de pendientes que son piezas muy pequeñitas, no grandes, porque grandes no se notaría tanto, pues queda más equilibrado, más ordenado. Bueno, vamos a aquí a apoyar en el borde. Y del mismo modo en el otro lado. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarle ya la pelotita, la bolita. Muy bonita. Esta sí es turquesa, ¿eh? Las hay que son imitaciones. Esta sí es turquesa. Dicen que las turquesas traen muy buena suerte. Yo realmente de esas cosas mágicas y eso no entiendo mucho, la verdad. Así que muchas me decís, esta piedra que no sé, que ya os dije en su momento, envíen esa piedra por mensajes privados, esa fotografía, esos vídeos con su pregunta a la página El Taller de Bella Noche por mensaje privado y contestaremos preguntándole antes a un profesional, para que ustedes tengan más información sobre esto, ya que yo no estoy especializada en piedras y ese tipo de cosas. De hecho, ahora ya no tanto, pero más de una vez me han engañado, cuando era jovencita sí que me han engañado con piedras. Yo ya por última tenía una forma muy fea, ¿no? Muy fea de comprobarlo, pero para mí efectiva, que era coger y romper una. Sí, por dentro no era igual, pues sabía que era falsa, ¿no? Pero son duras las piedras, ¿eh? Depende qué piedra sea. Y tal vez no sea el mejor método, es algo muy, muy tosco, ¿no? Así que pueden enviar sus preguntas y demás. Y nosotros se las haremos llegar a los profesionales de cada materia, ¿eh? Bueno, vamos a pegarlo en el borde, como hemos hecho con el otro, aquí un poquito en el borde.
Siguiente paso. Vamos a medir los laterales. Solo de momento uno de ellos. Más o menos van a estar iguales, pero nos interesa que esté lo más exacto posible. Como veis, aquí sobra una puntita, pues la cortamos. Y ahora vamos a mirar el otro. Este es un poco más largo. Pues hacemos igual. Uno de los dos va a quedar un poco más largo. Eso no importa, eso nos va a venir bien. Vamos a hacerlo por la mitad, pero si sobra un poquito no ocurre nada. Todo lo contrario, nos va a venir bien para nuestro diseño. Y vamos a ver lo que sobra aquí. Pues nada, no sobra nada. Sobra la mitad de un milímetro, o sea, nada. Ahora vamos a usar un molde para hacer una forma redondeada. El molde puede ser cualquier cosa, un bolígrafo, un mandril. Sé que muchos tenéis cosas muy apropiadas para esto. A mí me vale con un rotulador. Y vamos a redondear los dos lados. Un poco más. Aquí, hasta la parte de abajo. Y lo mismo este. Estos pendientes van a ser muy apropiados para personas de todas las edades. Y cuando yo digo niñas, cuando yo digo niños, me refiero a niños que ya tienen una edad que no se van a llevar cosas a la boca ni hacer cosas raras, ¿eh? Yo a un bebé pequeño pues no le pondría este tipo de cosas. Si acaso le pondría unos pendientes con un perno y con una tuerca, tornillo, tuerca de rosca, ¿eh? Vamos a abrir aquí un poquito para que el círculo quede un pelín más ancho y aquí igual. Y ahora es el momento de decidir si queremos los pendientes simétricos o asimétricos. Eso quiere decir que enrollaremos en un lado o en otro, depende cómo le convenga a cada uno. Bueno, yo voy a enrollar este cabo. Voy a hacer una espiral abierta. Ya tenemos aquí el centro del pendiente. Y con el otro voy a hacer lo mismo. Ya os digo que es el momento de elegir si lo queremos simétricos o asimétricos. Voy a usar este cabo. Me lo voy a llevar aproximadamente, veis, aquí hacia el centro. Vamos a mirar los dos, ¿de acuerdo? Este es así.
Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer aquí es un engarce enrollado. Podemos hacerlo en forma de espiral abierta también, que es como lo voy a hacer yo. Voy a medir aquí, está bien, están los dos iguales, ya antes los medimos, ¿verdad? Pues hacemos aquí otra espiral abierta. Y enrollamos hasta que coincidamos con la parte central de abajo. Y ya vemos que coincide más o menos una línea recta, pues ese es el modo correcto. Y aquí pues igual. Intentad cuando hagáis espirales abiertas que queden todas aproximadamente de la misma medida, porque va a quedar mucho más estético y bonito. Pueden enviar, ya se los he dicho muchas veces, sus diseños basados en los tutoriales del taller de Bella Noche a la página de Facebook por mensaje privado, siempre con su nombre, por favor. Siempre con su nombre, porque hay gente que se dedica a robar fotografía, no sé por qué esa manía, porque no se trata de un meme, ¿no? Es algo... Es un trabajo de artesanía que a veces lleva mucho trabajo, ¿eh? Y la podemos, si vemos que no tiene problemas en la estructura. No me refiero a una marquita, eso son tonterías, eso demuestra simplemente que es algo realizado de artesanía. Podemos subirla al blog de la página del taller de Bella Noche. Vamos a usar este pedacito de alambre que es de un sobrante. Fijad lo que hemos gastado en este, no mucho, pero dependerá siempre del tamaño. Le vamos a dar aquí un par de vueltas. Es un poquito gordo, pero bueno, dándole dos ya bastante, ¿no? Tiramos de un cabo del otro para que acople bien. Vamos a usar el alicate amarillo. Es muy socorrido, para apretar va muy bien, me gusta mucho. Y en vez de cortarlo, si son ustedes muy creativos, pueden hacer una pequeña espiral. Yo así lo veo suficiente, Cortamos aquí. Este nos va a servir para el otro. Y aquí. Ya tenemos un pendiente muy fuerte. Ahora sí es un buen diseño. Vamos a enrollar el otro también. Y ya le ponemos los ganchos.
Bueno, ya sabéis cómo se enrolla, ¿no? Yo voy a continuar y ahora os lo enseño con los ganchos puestos, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ya estamos colocándole los ganchos. Antes de colocar los ganchos, fíjense la dirección de la espiral para ver si a ustedes les conviene, les gusta que sean simétricos o asimétricos. Así serían, del otro modo, a mí me gustan así. Cada uno lo pone de la forma y de la... y del, le da el aire que le gusta. Me lo preguntabais el otro día, voy a contestar, y ya me lo habéis dicho varias ocasiones. ¿Por qué no usas un rolling para hacer los muelles del gancho? Porque hay un vídeo de hacer ganchos en este canal, hay dos. Uno es de varios modelos muy fáciles y otro es este, que es un pelín más elaborado. Pues no se puede. No se puede porque si no bascularía, se movería dentro del alambre que forma el gancho. Y esto tiene que estar pegado, ajustado, ¿eh? Así que yo no lo recomiendo. Luego ya cada uno que haga lo que crea oportuno. Yo personalmente no recomiendo que lo hagáis con un, bueno, colinguismo, enrollador. En castellano es enrollador. Vamos a mirar la medida de los ganchos, a ver si está todo correcto, todo bien. A ver, este es un pelín más largo, pues lo cortamos. Y ahora creo que sí, está todo iguales. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Muchas gracias por estar. Por favor, suscríbanle, denle like. No olviden activar la campanita. Desplieguen el menú cuando se suscriban para activar en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.